¿Qué es la Mole Comic Con? Bueno, no sabría cómo definirlo según un diccionario, pero para mí es una de las más grandes celebraciones de cultura popular que toma lugar en México. Apuesto que todos nosotros hemos escuchado de cosas como la Conque, Fanaticón o incluso la más grande Comic Con. Pues este evento es nuestro propio giro mexicano. Un lugar que no solamente es para los fans de los cómics, el anime también se hace presente, al igual que las películas, los videojuegos, hay lugar para los lectores y cientos de cosas más. Mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas y soy un hombre con una misión. Estoy por mostrarte mi viaje y mi experiencia en mi primer convención de todos los tiempos. Esto es mi viaje a la Mole Comic Con 2017. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and it won't be long. Till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash. But I got you, baby. Just you, baby, and me. I don't. ¿Se acuerdan de que les dije que tenía una misión? Probablemente la mayoría de ustedes sabrán quién es Dross. Algunos lo harán por su... Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Pero yo... Yo llevo 8 años viéndolo, y honestamente, él es una de mis más grandes inspiraciones. Él me demostró que puedes durar media hora hablando frente a cámara y cada palabra significará algo. Básicamente, lo ha logrado todo con una sonrisa en el rostro. Y cuando me enteré de que vendría a México, él se convirtió en mi razón para asistir a la Mole. Tenía que conocer a uno de mis héroes, al hombre que me animó a abrir mi propio canal de YouTube. Y al final de cuentas, lo encontré. Paraguay, Uruguay, El Salvador.
Bueno, cuando compré un boleto para verlo sí pude. La fila fue demasiado larga y además a mí me tocó en el tercer día. Yo sabía que Dross es el hombre más amable que jamás existió, pero hasta después de 3 días tomándose 1000 fotos, uno tiene que estar cansado. Y como dije, el momento de secundaria se completó. Estas son las 7 reseñas más perturbadoras de Caja de Películas. 8 años después, me tocó recibir un abrazo, darle la mano y decirle gracias al hombre del momento. Fue toda una experiencia. Pero bueno, sigamos con el video. ¿El domingo repetimos? ¡Sí! ¿Que salí hablando? Mándamela por inbox y la subo a la página. No, estoy preguntando, ¿existe tan siquiera secuestrar por las buenas? Sí, por eso. Mira, mira, mira. ¿No han visto un chavo de pelo largo como hasta por acá? Pero también tenía otra misión: tomarme fotos con todas las Harley Quinns que pueda. Lo que quiero decir con este video es que cállate, pierde la vergüenza y hazlo. Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti, seguir, puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si quieres echar a pensar y las estrellas tocar. Queridos amigos, disfruté demasiado ir a la Mole Comic Con 2017. Somos nerds, somos frikis, somos geeks y todo eso es fantástico. Que nada te detenga de disfrutar lo que te gusta, ya que yo lo hice al máximo en esta ocasión y no puedo esperar para asistir a la Mole el próximo año.